Buenas tardes. Quisiera fraternalmente agradecer la invitación que se me hizo para participar por primera vez en este seminario de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad de la Persona de Pedro, y para volver a compartir con ustedes algunas reflexiones que estamos haciendo últimamente. Cuando Pedro me pide el tema de la exposición en general, yo, bueno, estaba trabajando ya varias ideas, porque por esos azares de la vida me tocó estar presente el día de las denuncias, bueno, del golpe que actuó en Bolivia. Y bueno, pude ver en vivo, o como dice Walter Martínez, en pleno desarrollo de todo lo que estaba pasando. Entonces, a partir de eso, es un poco lo que hacemos con Finkelander y Zimmermann. ¿Cómo es que podemos, a partir de los hechos que aparecen en la realidad, pensarla a ella de tal modo que seamos capaces de hacer una tematización o una reflexión pertinente a eso que estamos pensando? Nuestra reflexión no es por informes o por lecturas de artículos, sino por lo que he visto personalmente. Entonces, había llegado a México, inmediatamente hice una pequeña declaración y ahí anuncié que iba a escribir artículos cortos en los cuales iba a intentar reflexionar en torno a lo que estaba pasando. Pero este servidor ya no sabe escribir cortitos, sino porque me salen en páginas y páginas y páginas y páginas, entonces ya no pueden salir en artículos como La Jornada, ¿no? Entonces supongo que va a salir un libro. Entonces, el tema que he elegido para esta exposición se llama Bolivia, la crisis como forma de conocimiento. Es un diálogo implícito con René Zabaleta Mercado, el más grande pensador boliviano del siglo XX. Y en parte lo es porque en toda esta crisis, estas 3-4 semanas, vi como muchos alumnos de Zabaleta, que al principio apoyaron el proceso, se voltearon, pero de la forma más fea, más fea. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿no? ¿Cómo es que hay gente que eran de los nuestros, surgieron con los nuestros, y algunos de ellos fueron, inclusive, se sirvieron de ejemplo para este servidor? Y de pronto se voltean, pero en el pésimo sentido de la palabra, ¿no? Se justifican el golpe, ¿no? Y escriben encima de ello. O sea, no son tontos, ¿no? Y además gente que, digamos, tenía cierto tipo de estatura moral, por decirlo. Recuerdo un ejemplito para que entiendan la dimensión, ¿no? O sea, cuando era joven, tenía como 21 años, estaba con uno de estos compañeros, y tenemos que hacer una diligencia y salir al extranjero. Yo tenía 21 años, o sea, era mayor de edad, podía sacar el pasaporte, pero él no, tenía 20 años, él no podía sacar el pasaporte. Entonces le digo, miéntele a tus padres, ¿no? Y diles que estamos yendo de vacación aquí a conocer, qué sé yo, y para sacar el pasaporte, ¿no? Entonces él me dijo, no, es que no puedo mentir. ¿Por qué no vas a poder mentir? Me dice, porque el hombre nuevo no puede mentir, no debe mentir. El burgués, sí, puede mentir. Entonces, son ejemplos que a este servidor le ayudaron a crecer, digamos, entonces. Y ver cómo este tipo de gente se voltea. Entonces, de muchos de los hechos que he visto, estoy tematizando, hay uno que me llamó la atención en torno del cual yo quisiera reflexionar, y por eso puse este título. Es ver cómo es que, fíjense, estaba comentando ahorita con el compañero embajador de Bolivia, vi cómo José Luis Camacho, estaba en Santa Cruz, ¿no?, con la carta de renuncia en mano, prometiendo, entre comillas, al pueblo cruceño, ir a Bolivia a entregar personalmente la carta de renuncia. Entonces, en ese momento lo está haciendo delante del Cristo Redentor, ¿no? Entonces, está ahí el Cristo Redentor, ¿no?
Y delante de Cristo Redentor hace esa promesa. Yo voy a ir a entregar la carta de renuncia, etcétera, etcétera. Invocan a Dios, y ahí en este caso al Cristo Redentor. O sea, yo veía como, bueno, la Biblia, que esta gente no conoce. No conoce porque si conocieran, supieran de que es idolatría hacer ídolos, ¿no? O sea, la Tanakh, la Torah y el Brit Hadashah. Ese es su nombre original, pero como no conoce la Biblia, no, ni siquiera sabe su nombre original. Prohíbe la adoración de cualquier tipo de ídolo. Pero estaba adorando al ídolo, estaba implorando al ídolo, ¿no? Para que le acompañen en esta sumisión. Entonces vi cómo descendió el espíritu de confusión. Y con eso, el tipo va a la paz, ¿no? Y de pronto, propios extraños se empiezan a confundir. Y como nunca había visto en Bolivia, empieza a salir a la calle cualquier cantidad de gente de las ciudades, de clase media para arriba, inclusive clase media un poco empobrecida. Empiezan a salir a las calles, ¿no? Para pedir otras elecciones, para denunciar el fraude electoral y en última instancia para que se denuncie. Empieza a salir, pero es impresionante, y empiezan a salir en masas y con las consignas que al pueblo tanto le costó producir: el pueblo unido jamás será. Y así, si este no es el pueblo y así sucesivamente. Y empieza a impactar tanto eso, porque era impresionante, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba y en la ciudad de Santa Cruz, la cantidad de gente, que hasta la COP, la Central Obrera Boliviana, se pone a hacer una declaración y le dicen al Evo: mira Evo, está el pueblo aquí, y tú has dicho que ibas a escuchar al pueblo, te está pidiendo que renuncie, renuncia. Espíritu de la confusión. Inmediatamente después, la policía, le sugerimos al compañero Evo que renuncie. Inmediatamente después, el ejército, no, le sugerimos al compañero que ya, ¿no? Entonces, mi pregunta es: ¿cómo ha llegado a suceder esto? ¿Cómo es que, yo siempre digo, del lado de la derecha hay un 30% de la masa electoral dura, del lado del Evo, por decir, el marxismo o la izquierda, es mínimo un 35% duro, es un voto duro, digamos 40%, ¿no? Entonces, en las segundas elecciones, no en la primera, en las segundas elecciones, el Evo ganó casi con el 64%. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué? De el electorado intermedio, que es el de las clases medias, ¿no? Interpeló política e ideológicamente mínimamente a un 20%, y por eso logró más del 60%. Y el Evo todavía no ha hecho ningún tipo de obras. Lo único que había logrado, bueno, era la constituyente, ¿no? E impedir la balcanización de Bolivia, ¿listo? Pero en esta última gestión, este servidor ha vivido Bolivia antes del Evo, ¿no? Y he visto cómo todas las oligarquías subdesarrollaron sistemáticamente el país, de tal modo que el país no tenía infraestructura, no se podía, daba pena ajena nuestras carreteras, nuestros puentes, nuestros aeropuertos, daba pena ajena. Este servidor viajando, siempre comparando. Y de pronto, el Evo, desde el año pasado, empieza a entregar mega obras, o sea, no obritas, mega obras. Y en este año, ni qué decir. Desde abril de este año hasta semanas antes, días antes, esas mega obras, yo veía todo eso todos los días. Yo decía, después de esto, no, pues mínimo el 60%. Si logramos el 70%, nada es nada. Y de pronto, el 20 de octubre, yo estaba acá, estoy viendo, si todo el día qué está pasando, qué no está pasando, y de pronto apenas estábamos logrando el 46%, 47%. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quiere decir que gran parte de esta clase media se volteó. Mi problema es entender
¿Por qué sucedió eso? Porque si la gente de las clases medias no hubiese salido a las calles como salieron, no hubiese habido golpe, porque necesitaban una masa de gente como para poder justificar este tipo de golpe. Ya estaba preparado, muy bien preparado por los, yo digo, los aparatos ideológicos de las transnacionales, no son del Estado, porque el Estado no controla los medios de comunicación. Están en poder de las transnacionales, y no de ahora. Toda la década del 90, todos los medios de comunicación se han privatizado, y el Estado apenas tenía un canal y medio, por decir, ¿no? Y digamos, sí, una política comunicacional como tal, capaz de contrarrestar todo esto. Entonces, durante todo este tiempo, desde antes del 21F, o sea, el 2016, desde antes estuvo preparando toda esta gente. Tal es así que esta gente se volvió. Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿No? Una revolución democrática, cultural, todavía no socialista, que empieza en 2006 y a los 13 años, truena, ¿no? O sea, no es 3, 4, 5 años, son 13 años, ¿no? Con un antecedente desde la Guerra del Agua y la Guerra del Gas. ¿Cómo ha sucedido esto? Jenna Sabaleta Mercado dice de que hay países en nuestra América en lo que nos pasa a todos sucede del modo más claro y evidente en algunos lugares, y uno de esos lugares es Bolivia. Entonces él decía, no es que en Bolivia haya política o suceda política, él decía, Bolivia es la política, y por ello es que en Bolivia se concentran un montón de contradicciones que no suceden a todos. Entonces, como decimos en las reflexiones en perspectiva decolonial, partir en el ámbito de la reflexión siempre de un locus de enunciación. Este locus de enunciación es este fenómeno que acaba de suceder, ¿no? Toda la pregunta que me está guiando en esto, he estado ensayando todos estos días varias formas de exposición, y ahorita inclusive estoy volviendo a modificar la forma de exposición. Espero tener éxito. ¿Para qué se implementó el modelo neoliberal? Ustedes saben, empieza en Chile. Pero en el caso de Bolivia, ¿cuál era el objetivo? Básicamente, habían tres, pero empieza con uno que le sigue el otro. El primero es, hay que hacer desaparecer a la clase obrera, ¿no? Porque la clase obrera impide el desarrollo normal de usufructo del capital. Entonces, en Bolivia, la clase obrera, en torno a la central obrera boliviana y los mineros, está muy bien articulada. Entonces, hay que hacer desaparecer a la clase obrera. Una forma de hacer desaparecer a la clase obrera es privatizar todas las empresas, especialmente las estatales. Y en Bolivia, la clase obrera giraba en torno de la minería, la gran empresa estatal. Entonces, cerrando las minas estatales, desaparece la clase obrera. Una vez que desaparece el aparato productivo fundamental en Bolivia, desaparece la clase obrera, que era el sujeto sobre el cual cualquier tipo de proyecto de revolución se podía sostener. Desaparece. Como las relaciones son dialécticas, ¿no? Entonces, el problema era, bueno, ahora, ¿qué pasa con la burguesía? En mi opinión, hasta antes del modelo neoliberal, en muchos países existía todavía burguesías con conciencia nacional. Porque nuestros aparatos productivos todavía eran nacionales. Y porque eran nacionales, nuestros burgueses, o los grandes empresarios nuestros, que porque era todavía un capital nacional productivo, pensaba políticamente en sentido nacional. Durante el modelo neoliberal, ¿no?, se empiezan a privatizar no solamente las empresas estatales, sino se empiezan a transnacionalizar todas las empresas, ¿no? Entonces, se empieza a perder las burguesías nacionales como nacionales, porque empiezan a convertirse en meras sucursales o agencias del gran capital transnacional.
Entonces pierden la capacidad de poder dirigir y o decidir las políticas nacionales, porque ya no controlan el aparato productivo, ya no controlan los negocios. ¿Quién empieza a controlar ahora? Son las transnacionales. Entonces empiezan ahora a dirigir o producir o implementar las políticas nacionales, las transnacionales, en este caso el imperio. Entonces nuestras burguesías nacionales pierden la capacidad de politicidad. Y entonces aparece un fenómeno, el fenómeno de la pérdida de la conciencia nacional popular. Entonces empezamos a dejar de tener conciencia nacional popular. Al principio, antes del modelo neoliberal, el problema de la conciencia nacional era una disputa entre la burguesía y el proletariado. La conciencia nacional en sentido tradicional en poder de la burguesía y la conciencia nacional en sentido popular en poder de la clase obrera. Entonces, con el modelo neoliberal, se vacía de contenido a la conciencia nacional. Y ahora nos transnacionalizamos todos. ¿No? Nuestra burguesía ya no tiene conciencia nacional, peor popular, ¿no? Y al desaparecer el sujeto de la revolución, en este caso la clase obrera, empieza a aparecer el pueblo. ¿No? Marx tiene dos categorías para poder distinguir bien este tipo de fenómeno. Él, en la década del 60, llamó a cómo es que en Inglaterra aparece el pueblo con conciencia social, o sea, burguesa. Es un proletariado que quiere vivir, que toma como modelo de vida a la vida del burgués. Pero a su vez, muestra cómo existe un remanente, ¿no?, del pueblo que no ha perdido su conciencia popular, ¿no? Y lo dice, es el pueblo con conciencia todavía comunitaria. Entonces en Bolivia, el proletariado, antes de ser proletariado, es pueblo. Es pueblo de origen comunitario o campesino. Y después de que es proletariado, ¿no?, vuelve a su condición de pueblo. O sea, el obrero, el proletario, antes de ser obrero es pueblo, y después de ser obrero es pueblo. Entonces aparecen ahora el pueblo, ¿no? Pero enfrentado con una burguesía que no tiene conciencia nacional, ¿no?, cuyas políticas son dirigidas desde el interior directamente. Esto lo vimos por primera vez entre el 2008 y 2009 cuando se quiere balcanizar Bolivia, ¿no? Nuestras burguesías no son tan inteligentes como parecen, ¿no es cierto? Además, y han perdido, digamos, contextos desde allá, ¿no? Están pensando más en el mercado mundial que en los mercados nacionales. Entonces, ahí se veía bien, del modo más claro posible, cómo es que sabían exactamente, en este caso los burguesías, qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, y encima de eso tenían el financiamiento. Y cuando el Evo lo echa al embajador Philip Goldberg, que experto en balcanizaciones, había estado presente en la balcanización de Yugoslavia, entonces lo llevan a él, hasta Philip Goldberg, a Bolivia. Entonces, él monitoreaba, es decir, hay que hacer esto, hay que hacer otro, y aquí está el dinero. Y en el momento en el cual el Evo lo echa al embajador, la derecha, ¡pum!, se disuelve. Ya no hay, digamos, quien pueda dirigir, quien pueda monitorear, por decir, esta política. Entonces, el Evo puede empezar a desarrollar su tipo de política. Mi problema es, ¿qué pasa ahora con la ciencia social? ¿No? Ya sabemos lo que pasa con el proletariado y ahora el pueblo y luego con la burguesía, ¿no? Es un fenómeno que se dio toda la década del 90, ¿no? Y no fue solamente en Bolivia, fue en muchos lugares, con muchos seminarios de actualización a los cuales decían modernización, estas políticas de gobernabilidad, institucionalidad, etcétera, etcétera, neoliberalizan a toda la ciencia social, ¿no? Y el lugar ideal en el cual pueden desarrollar todo este tipo de formación, por decir, teórico-ideológica, son las ONGs, ¿no? Porque las ONGs desde el principio, ¿no?, tienen
muy bien diseñado un protocolo, no solamente de investigación, sino de implementación de políticas. Y es popperiano, ¿no? Y viene con el título de ciencia, ¿no? Y evidentemente es científico, su tipo de ciencia. Con Chile, ya se sabía cuál era el sentido de esta concepción de ciencia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando hacemos historia de la ciencia social, ya sabemos, hay una disputa político-teórica para definir qué es ciencia. Especialmente antes de la década de 30, hay cualquier cantidad de concepciones relativas a lo que es o debiera ser ciencia. Se habla inclusive de la ciencia alemana, de la ciencia inglesa, de la ciencia francesa, de la ciencia obrera, de la ciencia burguesa, hasta de la ciencia judía. No está definido, es un campo de lucha política. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¡pum! Popper se impone. ¿Por qué? Porque es el modelo de ciencia pertinente para el proyecto del nuevo imperio, ¿no? Y se impone. ¿Cómo es que se impone? El imperio sabe muy bien que es aquello que se juega no solamente en el ámbito de la política, sino en el ámbito de la teoría. Aquí tengo una declaración del secretario de Estado Robert Lansing, secretario de Estado de Woodrow Wilson en la década del 20, y esta declaración es de 1924. Se refiere a México, pero es válido para toda América Latina y tal vez para todo el mundo. Dice: México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. Ya había perdido la guerra con México una vez, y después de que se tragaron cualquier cantidad de territorio que querían invadir todo México, pero al final se dieron cuenta que eso era inviable, ¿no? Entonces están cambiando su política. Dice: la solución necesita más tiempo. La derecha tiene paciencia, tiene proyectos a mediano, corto y largo alcance, y este es un proyecto a largo alcance. Dice: debemos abrir a los jóvenes mexicanos, ahora sería a los jóvenes latinoamericanos ambiciosos y con capacidad de liderazgo, las puertas de nuestras universidades, y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes. Finalmente, se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un solo tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros, ¿no? Entonces, principios del siglo XX, los gringos tenían clarísimo la función de la ciencia social en un proyecto de dominación, ¿no? Y lo desarrollan, en este caso, en el ámbito de la democracia. No solamente habían producido una práctica de un tipo de democracia, ¿no?, sino que estaban empezando a formular la teoría pertinente a este tipo de democracia. Y que tiene que ver con un tema que Marx lo toca, empieza a tocar a los grundis, pero desarrolla muy bien en el Capital. La contradicción entre estado aparente y estado real, ¿no? Entonces dice Marx en el Capital, pero donde está clarísimo, muy bien ilustrado, son los grundis. Él dice: en la modernidad, el estado moderno es un estado aparente. ¿Por qué? Porque el poder real no tiene el mercado, y los agentes y los sujetos del mercado, ¿no?, son aquellos que funcionalizan al estado en función del mercado. Por eso es que el Estado no es Estado en el sentido de Hegel, de que responda a las necesidades de un pueblo, sino responde a las necesidades del mercado. En ese sentido, el Estado es Estado aparente. Ahí aparece el tema, ¿no? Y lo sugiere Zabaleta. Ahora estamos trabajando el tema porque es reflexión con Zabaleta. Zabaleta ya nos quedó corto,
Y ahora podemos entender por qué los sabaletianos también se dieron la vuelta. O sea, insuficiencia de la actualización de las categorías. Pero no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, estamos en otro tipo de situación. ¿Cuánto tiempo le llevó a Estados Unidos convertirse en Estado real? No. Mínimamente un siglo. Todo el siglo XIX, mínimamente. ¿No? De tal modo que cuando ya se han convertido en Estado real, ¿no?, pueden salir como imperio a convertirnos a nosotros en estados aparentes para poder dominarnos. ¿No? 1924, la idea la tienen clara, ¿no? Entonces, para convertirse ellos en estado aparente, perdón, en estado real, ellos tienen que construir, ¿no es cierto?, una forma estatal, político, económico, que les permita en el ámbito de la política reproducirse a sí mismo, no solamente como Estado real, sino como poder con pretensión de imperio. Y para que eso sea posible, es necesario constituirnos a todos nosotros en estados aparentes. Pero primero, ellos tienen que producir al interior de su país este tipo de realidad. ¿Cómo? Produciendo el Deep State. Es el poder que está detrás de todos los presidentes de turno. El problema, después de que se convierten ellos en estados de él, el problema al interior de la democracia norteamericana no es quién sea el presidente, porque sea quien sea, tiene que hacer lo que dice y o dicta el Deep State. Ese es el que planifica las políticas a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Y por eso han crecido y se han desarrollado, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos convertirnos en estado real, que esté al servicio de nuestro pueblo, eso es peligroso, eso hay que tronarlo. Hay que convertirlo en estado aparente del estado profundo y deep state norteamericano. Por eso es que necesita desde el principio desestabilizar el desarrollo de todos nuestros estados cuando se quieren constituir en estados reales o verdaderos. Es lo que pasó en Bolivia, ¿no?, que decía Sabaleta, ¿no? El problema en Bolivia es que no hay Estado. No somos Estado. Cada vez que queremos convertirnos en Estado, aparece un golpe. Bueno, en este caso aparece el embajador de los Estados Unidos, boicotea, truena y así sucesivamente, ¿no? Y no es, en mi opinión, solamente el problema de los recursos naturales. Un gran analista mexicano, a quien respetaba mucho, acaba de decir, ¿no?, que en Bolivia el problema es el litio, el resto es mera retórica. Falso. A ver, ¿qué tipo de riqueza tiene Haití? ¿Y cómo le va a Haití? El problema es que no puede haber un solo Estado real en América Latina. Y si nos convierten en Estados fallidos, mejor todavía. Y entonces nos pueden robar, o sea, pueden desarrollar un latrocinio más allá de sus consecuencias. Pero para ello necesitan el consentimiento nuestro. En todos nuestros procesos, fallidos o fracasados, siempre ha habido complicidad, siempre han habido traidores que surgen de nosotros. Siempre, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, de los 12 discípulos del que dicen que es Jesucristo, se llama Yehoshua Ben Yosef HaMashiach. Ese, si los cristianos conociesen ese libro, supieran su nombre verdadero, pero como no conocen su nombre verdadero, le nombran por el nombre del fetiche. Entonces, bueno, Jesucristo. ¿Quién nombró como discípulo a Judas? El Mesías. Nadie le impuesto a él, ¿no? Dice que era Dios. Tuvo que haber con él. Él mismo lo nombró. Si hubiese sabido que desde el principio le iba a traicionar, pues no lo hubiese nombrado, ¿no? Pero en los procesos es cuando se ve dónde está la paja, ¿no?, y dónde está el trigo, en el proceso. No es ese momento, no es a priori, es durante el proceso y yo a posteriori. Entonces, ¿qué pasó con la ciencia social? ¿No? De tal modo de que, en parte, no hayamos sido capaces de diagnosticar lo que iba a pasar. Eso es un problema. Se puede solucionar con una mejor tematización. El problema es, ¿qué ha pasado con
toda esa gente que supuestamente tenía conciencia popular, revolucionaria, de izquierda, marxistas, socialistas, trotskistas, comunistas, y que a la mera hora se han volteado del modo más vergonzante posible. Al desaparecer el sujeto clásico de la revolución. El sujeto clásico de la revolución es la clase obrera. Pero los tiempos han cambiado. Ya no es sujeto clásico de la revolución, ahora aparece el pueblo, ¿no? Y hay que distinguir, porque en el proceso se da la escisión entre el pueblo con conciencia burguesa, el pueblo con conciencia moderna, el pueblo con conciencia social. Más lo dice clarito los Grundrisse. El pueblo que tiene conciencia social tiene conciencia burguesa, o sea, moderna, porque la modernidad es el proyecto cultural de la burguesía y lo hace para encubrir su dimensión burguesa. Aparece como moderna. ¿Qué pasa con la ciencia social? Se modernizan, se transnacionalizan, pierden el carácter de conciencia nacional popular. ¿No? Ayer estaba viendo el Telesur. ¿Por qué es que los pueblos originarios del Amazonas están defendiendo y están con sus vidas ese territorio, no solamente la tierra? ¿Por qué? Porque para la idea de humanidad que han desarrollado nuestros pueblos, la tierra es fundamental, el lugar, el territorio, el locus de enunciación, lo telúrico, es parte constitutiva de la subjetividad. Y en la ciudad, nuestros intelectuales pierden eso. Por eso cantan románticamente, no soy de aquí, ni soy de allá. No tienen locus de enunciación, se ha modernizado. Se ha modernizado. ¿Qué quiere decir que se ha modernizado? Han perdido contenido. No, ya no contenido. Por eso todos a partir de la teoría. Ya no es a partir de la realidad, de problemas de interpretación, ya no son los hechos. Pierden relación con los hechos. ¿No? Entonces se pierde relación con ahora el nuevo sujeto de la sociedad, es el pueblo. Entonces en Bolivia se ve eso clarísimo, el pueblo con conciencia social apoyando a la dictadura y todito, ¿no? Era impresionante, a veces indignante, a veces daba risa, qué sé yo. Compañeros del MAS, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, y tus hijos no son grandes, están estudiando en la universidad. ¿No? Ah, sí, qué bien, ¿dónde? En los Estados Unidos. ¡Qué bien, no! ¿No? ¿Y qué? Teniendo este tipo de formación. De tal modo que vuelven y aplican, porque supuestamente es universal, o sea, supuestamente esa teoría es válida para todos. ¡Falso! ¿No? Entonces, nuestra intelectualidad cayó en el relato de la modernidad. ¿Cuánto tiempo es válido? Le estoy dando los 5 que ahorró Luis. Sí. Le quedan 5 más. Entonces, cuando cae en el relato de la modernidad, pierde el lugar y el locus de enunciación. Decía Pablo Guadarrama ayer, a toda revolución le es necesaria una teoría revolucionaria. Eso es cierto, ha sido cierto, es cierto, sigue siendo cierto. Desde el principio del proceso en Bolivia insistíamos en eso, necesitamos una teoría que acompañe este proceso revolucionario. ¿No? Porque la teoría revolucionaria del siglo XX ya no nos sirve. No es que sea falsa, no. El problema es que estamos en otro tipo de situación histórica, en otro tipo de situación cultural, en otro tipo de realidad. La historia no ha pasado por casualidad. Entonces necesitamos una reflexión que acompañe ese tipo de proceso. Entonces nos metemos a fondo para ver qué significa eso de producir teoría. Y en general, cuando los investigadores se dan cuenta de que el problema es producir un nuevo conocimiento, parten por un lado y caen por otro lado en la concepción que de ciencia ha producido la modernidad, que es descripción sistemática de fenómenos. Y listo. Caen en el análisis. ¿No? La teoría
de ciencia que ha producido Popper es ideal para eso. ¿Necesitamos descripción de fenómenos? Sí, hay que conocerlos, sí. Pero eso es hacer ciencia, en este caso, eso es hacer teoría revolucionaria. Por eso volvimos sistemáticamente al problema del método, en este caso dialéctico. ¿Qué significa producir una teoría revolucionaria? No solamente que acompañe un proceso como este, sino que nos ayude a ir más allá de una coyuntura como esta. Entonces, la ciencia moderna, o sea burguesa, se ha desarrollado en la perspectiva de una sistematización de la descripción de fenómenos. Está bien, que dice Marx, la economía política burguesa lo hace eso muy bien, pero hay que ir más allá del aparecer de los meros entes, de los meros hechos, para ver qué es aquello que está presupuesto, ¿no? En el caso de la sistematización de los análisis, todavía no se ha producido una teoría. Cuando decimos una teoría, no es un librito, ¿no? No he leído todavía el libro del compañero Katz, pero lo que sugiere la teoría de dependencia, y esto tiene que ver en general con la historia de la ciencia, es que, ¿no?, hablamos de una teoría, no cuando hablamos de un autor, o de un librito, o de un pensador, sino cuando hablamos de una corriente de pensadores que piensan un problema y producen un marco teórico o categorial que ayude a entender ese tipo de problema, ¿no? Y eso se logra cuando se es capaz de ir más allá del mero aparecer de los entes. Por eso Marx hace la transición del ámbito del aparecer de los entes al ámbito de las esencias, que es aquello que está presupuesto, es el pasaje del análisis a la reflexión. Ahí es donde recién podemos empezar a hablar de lo que podría significar una teoría revolucionaria. Por eso empieza con referencia a la historia. ¿Qué es aquello que está presupuesto en todo esto? Pero Marx no se queda ahí. Llega al problema, siempre decimos, uno de los problemas que Marx, o que la obra de Marx es central y que menos se ha trabajado, es el problema de la teoría del fetichismo, no se lo ha desarrollado. Porque en la racionalidad dialéctica, de la cual parte Marx para ir más allá de ella, él dice bien clarito, hay que elevarse del ámbito de la descripción del aparecer de las abstracciones simples o singulares, al ámbito de la esencia, lo que está presupuesto en ella, que siempre es lo humano, en el caso de la mercancía, y después al ámbito de la doctrina del concepto, ¿no?, que en este caso es lo que está presupuesto en los seres humanos. Entonces, en la reflexión que Marx hace relativa a lo que significa el fetichismo, es crucial, fundamental y o central para nosotros por lo siguiente. Después de hacer toda esa reflexión del módulo de base de la mercancía al ámbito de su concepto, cuando llega el problema del fetichismo, llega el problema de los modelos ideales, que es una forma racional de hablar de los grandes mitos o utopías. Los modelos ideales son, es la racionalización en el sentido de secularización de eso. Y él dice que el modelo ideal que presupone, por un lado, a Hegel y por otro lado, a la economía política clásica, es falso. En este caso, es un fetiche, ¿no? Cuando estudiaba sociología en el área de economía, lo primero que nos hacían leer era el manual de economía política de Paul A. Samuelson. Y lo primero, en la introducción, lo primero que hace es desarrollar el modelo ideal en aquello que significa la mano invisible. ¿Listo? Porque cuando uno se traga eso, ya está dentro de lo que significa la economía burguesa. Cuando uno cree en eso, o sea, no hay un dato empírico, un hecho empírico o una investigación empírica capaz de demostrar ese modelo ideal, no existe, es creo o no creo, así de simple. Igual, en el Diosito Santo, creo o no creo, así de simple. En el cazador, en la idea del sol de la montaña, creo o no creo, así de simple. Que el espacio sea un plano hacia el infinito, creo o no creo, porque no hay forma de demostrar eso. Entonces Marx llega a eso y dice, eso es un fetiche, es el problema del fetichismo.
Y cuando cuestiona todos los modelos y ideas anteriores, inclusive los del capitalismo, dice, finalmente imaginemos el reino de la libertad, ¿no? Entonces, él, cuando dice eso, ¿no?, y es un desarrollo a partir de Hinkelhammer, él está diciendo, señores, no podemos presuponer en el ámbito de investigación del pensamiento crítico, no podemos presuponer el mismo modelo ideal contenido en la filosofía moderna, pero a su vez en la economía política moderna, o sea, en la modernidad. Necesitamos tener otro tipo de modelo ideal que sea, o que, sí, que funcione como un criterio de orientación para la práctica revolucionaria, ¿no? Y cuando llega a eso, imaginemos el reino de la libertad, es una secularización del reino de Dios, ¿no? Ya. Por donde queramos dar la vuelta, rascarle lo que sea, al final llegamos al reino de Dios y ahí está esta señora, ¿cómo se llama? La Agnes, con Biblia en la mano, ¿no? O sea, llegamos al reino de Dios. Digamos, en alemán es el, entre los alemanes, la filosofía alemana, en este caso Apple, ¿no?, es el lugar irremontable, nicht hinter der Wahrheit, es donde la razón más allá de eso ya no puede ir. O sea, el creyente, en este caso cristiano católico, más allá de esa idea de Dios ya no puede ir, con la razón ya no se puede ir, ¿no? El problema es ese tipo de modelo ideal que está presupuesto en nuestros pueblos. No, él está presuponiendo un modelo ideal, ¿no?, que le ilumina, que le hace aparecer un tipo de sujeto, que le ilumina, un tipo de sujeto que se corresponde con ese tipo de modelo ideal. Es un tipo de ser humano, un tipo de humanidad, el ser humano como ser supremo para el ser humano. Y es con lo que empieza Marx. Es su primer artículo en el cual él está criticando sistemáticamente a la dialéctica de Hegel. Él mismo le dice en el prefacio a la segunda edición del tomo del Capital. Ahí empecé, dice, la crítica con este barco. No sé cómo se dirá en venezolano. Con este cuate, algo así. Ahí empecé la cosa. Entonces, y debatamos en esto, ¿no? ¿Qué es una idea de ser humano que presupone otro tipo de modelo ideal con el cual se pueda ir más allá de el tipo de relación éticamente perversa con la cual empieza el capitalismo y se remata la modernidad, que es el crimen del fratricidio? Eso lo dice al final del capítulo 23 cuando cita a Horacio. En la cita de Hinkelhammer, que este servidor lo actualiza y desarrolla, es en el siguiente sentido. La cita de Horacio, que cita Marx, al final del capítulo 23 del tomo del Capital, no lo traduce el propio Marx, ¿no? Y hasta en alemán está mal traducido. Entonces, como Hinkelhammer conoce bien el latín, se pone a traducirlo bien, pues. Entonces, como está mal traducido, el máximo del siglo XX no lo puede entender bien, ¿no? Entonces, Hinkelhammer lo traduce. Hay una maldición que pesa a Roma. Cuando dice Roma, está diciendo Inglaterra, que es el crimen del fratricidio. Todo sistema de dominio empieza con un gran fratricidio. La modernidad, el capitalismo, empieza con el crimen de los pueblos originarios. Empieza, continúa con el crimen de los esclavos africanos, con el crimen de los campesinos rurales europeos. Y hasta el día de hoy, sigues, el crimen del fratricidio. Frente a eso, necesitamos otro tipo de humanidad. Ahora, ¿por qué dice eso? Bueno, lo primero que hace en la crítica de la economía política es decir, ¿qué es aquello que está en presupuesto? En la economía política liberal, es una idea de humanidad, el ser humano como ser egoísta, por naturaleza, que es una secularización, ¿no? A partir de Lutero, que dice que el ser humano es pecador por naturaleza. Entonces, en la economía política, ¿qué es la relación si no puede utilizar ese tipo de lenguaje? Está secularizando. O sea, el ser humano es egoísta por naturaleza. Este arma es bueno que sea. Y la actualización de eso es el modelo neoliberal. No solamente es egoísta, ahora es codicioso, ambicioso, ¿no? Y es bueno.
para que haya capital, para que haya más ganancia, para que haya desarrollo de industria, comercio, es bueno que el ser humano no se conforme con lo que tiene. Por naturaleza es ambicioso, es egoísta. Y es el contexto en el cual hace aparecer el mundo de la posverdad. En la cual, ya no es verdad, no existe la verdad. ¿Por qué? El ser humano es mentiroso por naturaleza. Frente a eso, ¿con qué nos encontramos? Que en última instancia la disputa no es capitalismo o socialismo, es entre dos tipos o ideas de humanidad. Hace un mes más o menos, cuando me invitaron acá para la Escuela de Colonial, este servidor decía, cuando hablan de por qué es que Estados Unidos quiere invadir Venezuela, la riqueza petrolera, la franja del Orinoco, todo eso. Y así mi pregunta es la única riqueza que existe en nuestro país. ¿Acaso su pueblo no es también un tipo de riqueza? Y anoche estaba escuchando hablar a Chávez. Chávez sabía que en el venezolano hay un tipo de riqueza humana. Hay una humanidad rica en valores humanos. ¿No? Entonces, eso que estaba presupuesto en la lucha de Che, de Fidel, de Martí y ahora de Chávez, tenemos que hacerlo explícito. Está implícito, en última instancia, ¿no es cierto? Teoría de la democracia, de la política, de la economía, son mediaciones gracias a las cuales negamos o afirmamos un tipo de humanidad. La red, esta red, tiene que tomar conciencia del tipo de humanidad de la cual somos portadores para ver en qué medida enfrentamos al tipo de humanidad que encarna el imperio. No solamente son ladrones, son asesinos, son mentirosos, etcétera, etcétera, misóginos, filicidas, matricidas, etcétera, etcétera. Encarnan toda la perversión humana. Y detrás de su idea de derechos humanos está eso. Hay que hacer un rastreo. Con George Washington, el ser humano es ser humano cuando es propietario, y lo dice muy bien Hegel, pero lo que le agregan estos cuates a partir del lo es que el ser humano es ser humano cuando es propietario de esclavos, ¿no? Y desarrolla toda una práctica para sí, tengo también muy bien, ¿no? Cinco. Voy a terminar con esto. Ustedes se acuerdan del creador del linchamiento, es un tal William Lynch, ¿no? Él escribe una carta en 1712 a los negreros o dueños de esclavos del sur de Estados Unidos. O sea, todavía no es país. Pero ya tiene la práctica, ya sabe que su riqueza depende de tener o no esclavos, y los esclavos se revelan, son seres humanos. Y les dice, voy a leer solamente partes de la carta. Caballeros, les saludo aquí en la costa del río James, en el año 1712 de nuestro Señor, es creyente. Estoy aquí para ayudarles a resolver algunos de los problemas con sus esclavos. Dice, la antigua Roma nos envidiaría si mi programa fuera puesto en práctica. Mientras nuestro barco navegaba al sur del río James, nombrado por nuestro ilustre rey, cuya versión de la Biblia es bien querida por nosotros, se refiere a la versión King James de la Biblia, es creyente, ¿no? Fetichizado, fetichista. Porque si conociera la Biblia, él sabría de que la Biblia es un manual de liberación. Sabría que después de Constantino se ha invertido y se lo ha convertido en un manual de dominación. Está la prueba. ¿No? Pero como los cristianos, ni católicos ni evangélicos saben eso, no se dan cuenta que es un manual de liberación. Dice, en mi bolsa tengo aquí un método infalible para controlar a sus esclavos negros. Dice, he subrayado en el amplio informe que les hace un número de diferencias entre los esclavos.
Desde el principio nos han clasificado. Aquí el profesor Estepolano podría describir muy bien cómo en la colonia a los mexicanos los clasificaban, ¿no? Cuando un negro se metía con una india, salto para atrás. Y así el tipo de cosas. Dice, yo tomo estas diferencias y las hago más grandes. Utilizo el miedo, la desconfianza y la envidia como método de control. Estos métodos han funcionado en mi modesta plantación en la India Occidental y, estoy seguro, funcionará en todo el sur. Dice, después de haber listado las diferencias, antes de ello debo asegurarles que la desconfianza es más fuerte que la confianza y que la envidia es más fuerte que la adulación, el respeto o la admiración. El esclavo negro, después de recibir esta adoctrinación, seguirá con su vida y se reafirmará y regenerará en sí mismo durante cientos de años, inclusive miles. No olviden que deben estar en contra al viejo negro contra el joven negro. Al joven negro contra el viejo negro. Deben usar a los esclavos de piel oscura contra los de piel más clara. Eso funcionó muy bien en la escisión entre Haití y República Dominicana. Y a los de piel más clara contra los de piel oscura. Deben usar a la hembra contra el macho y al macho contra la hembra. Hay que predisponerlos todos contra todos y fomentar y premiar la denuncia. También sus sirvientes blancos y capataces deben desconfiar de todos los negros, pero es necesario que sus esclavos confíen y dependan solamente de ustedes. Sus esclavos deben amarlos y respetarlos, confiar en ustedes únicamente. Ejemplo actual de todo esto son nuestros burguesías, son nuestros guaidonados o guaidonobos, ¿no? ¿Por qué han hecho todo esto? Fíjense, compañero hermano de Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski. Él decía, aquí está, cuando de dominar se trata, es preciso para América Latina generar un sentimiento de inferioridad. Y para ello, no basta con el látigo, se necesita teoría. Con la teoría de la democracia que ellos han producido, que les es funcional a ellos, nos siguen derrotando también. Es un escenario, es como un campo de juego, en este caso un campo político en el cual hagamos lo que hagamos, ellos siempre van a ganar porque está diseñado para que ellos ganen. Frente a ello, tenemos que producir otra teoría de la democracia. El problema no es tanto el nombre, democracia socialista, democracia comunitaria, que democracia humanista, el problema es el contenido, ¿no? Porque de lo contrario, como este tipo de gente que salió a las calles en Bolivia, que cayó ingenuamente en el discurso democrático de la modernidad, de que cualquier presidente que quiera reelegirse más de dos periodos es un dictador, es falso. Necesitamos presidentes no con dos o tres quinquenios, por decir, sino con muchos más, porque necesitamos constituirnos en estados reales. Y para poder constituirnos en estados reales, necesitamos mínimamente unos 50 años. Necesitamos producir una teoría que acompañe este tipo de proyecto político para ir más allá de este entrampe en el cual estamos metidos. Muchas gracias.